Cuatro con la orquesta del maestro Nicho Valedón. Mientras llega el momento en que tendremos el agrado de presentar a esos geniales intérpretes de la canción mexicana. Simpática pareja que vive en perfecta armonía musical y conyugal. ¡Esta es la última vez que cantamos juntos! Valiente novedad, así nos anuncian siempre. Pero la última de verdad. De mí no te ríes. Siempre sospeché que me engañabas, pero nunca pensé que fueras tan cínico. En mis propias narices. ¿Te quieres callar, loca? ¡Loca! ¡Ay! Sí, es posible que haya estado loca cuando me casé contigo. Pero no estoy ciega. Y vi perfectamente cuando abrazabas a esa mujer. Fue ella la que me abrazaba para desear. ¡Fue ella, sí! Si eres irresistible, te vi hoy. Me abrazó para desearme suerte. Era una antigua compañera, una compañera de trabajo. ¿De trabajo? ¿De qué clase de trabajo? ¡Basta! ¡Basta, basta! Me tienes harto. Y si no fuera porque hay que cumplir con el programa de esta noche, me largaba y no te volví a ver la cara. Eres insoportable. ¿Qué dices? Eres insoportable y que ya no aguanto tus celos ridículos. ¿Y por qué hablas tan bajo? Para no echarme a perder la voz 5 minutos antes de salir a cantar. Pero sigues furioso, supongo. ¡Frenético! ¡Y yo más! Buena idea esa de pelear en voz baja. Pero claro, con tu eterno egoísmo, no se te ocurre aconsejarme que haga lo mismo. A lo mejor lo has hecho todo para que me ponga ronca y lucirte tú solo en nuestro número. ¡Digas tonterías! ¿Qué dices? ¡Que eres una tonta! ¡Y tú un verdugo! ¡Un monstruo! ¡Un ser despreciable! Esta mesa está reservada, caballero. Así. Pues ahí está su mesa. ¿Sí? A lo que voy a cenar con la pura silla tengo. Tráeme un lonche de huevo con chorizo en tortilla de harina y una soda colorada de a 30. Aquí no hay tortillas de harina, caballero. Dígame Dios, ¿no saben hacer huevo con chorizo, hombre? Bueno, pues tráeme la soda con la tortilla de harina. Le he dicho a usted que no hay tortillas de harina. ¿O se me va a atragantar sin soda? Bueno, pues tráeme la tortilla sola. Yo creo que usted se ha equivocado. Este es un restaurante de lujo. Aquí todo es caro. Oye, pues si es por dinero. Traigo mucha lana y muchas ganas de gastarlo. Échale ojo. A ver, ¿qué tienes de cenar? El menú, dirá usted. Aquí lo tiene. Acérqueme a la mesa. Sí, señor. No seas desatento. Pura comida internacional. Sí. Sopa a la francesa, cocido a la española, guisado a la alemana, postre a la italiana, y en la noche es un corre-corre a la mexicana. Mejor tráeme el huevo con chorizo, hombre. Haga usted el favor de retirarse. Oye, si yo estoy haciendo gasto nada más por protegerte, no porque no tengo necesidad. Vengo a buscar una pariente mía que trabaja aquí. ¿Una pariente suya aquí? ¿Qué razón me das de ella? De Chabela, ¿dónde está Chabela? Debe ser empleada de la cocina, ¿verdad? Contrólate, organízate. No sabes con quién está hablando, soy primo del artista que anuncian aquí. Chabela, trabaja en la maroma esta. Ya estoy. Échenme este, que es fuereño. Perdón. ¿Qué van a hacer? ¡Sacarlo! ¡No, hombre! ¡No vayan a poder! ¡Sáquense! Un momentito. ¿Para qué me sacan? Si yo me saco solo. Hablando se entiende las cosas. ¿Qué ver, Beliz? ¿Por dónde está la salida? Por acá. Guíenme, por favor. ¡Vamos! Programa. Ante ustedes la pareja del éxito, Isabel y Antonio. Tanto es mi gusto y mi amor que no me cabe en el pecho, por eso me oyes cantar, cantar con tal sentimiento, a ver si puedo lograr meter
casamiento. Pa' que sientas el amor, ay, ay, como yo lo siento. Pa' que sientas el amor, ay, ay, como yo lo siento. Lo saben cuando se han de amar. Dos corazones y un cielo cantan con felicidad. Concediera, primero que tú sintieras el fuego que llevo dentro, segundo que comprendieras lo mucho que yo te quiero, y el tercero que me quieras, porque sin tu amor me muero, y el tercero que me quieras, porque sin tu amor me muero. Ay, la, 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 la. Y si quieres te lo puedo demostrar. Dos corazones y un cielo saben cuando se han de amar. Dos corazones y un cielo cantan de felicidad. Me perdonas todo lo que te dije. El que tiene que perdonarme eres tú. No volvería a molestarte con mis celos. Ya no hablemos de eso. Bueno, últimamente, ¿qué traen, huercos? ¿Quién es usted? Felipe Treviño, para servirles. Hasta cierto punto. Soy primo aquí del artista que canta con su marido, Antonio Castillo. ¡Puro cuento! ¿Cuál les cuento, huerco? A mí no me diga huerco. Oye, pues si huerco es una palabra de cariño que usamos allá en el norte, por eso les digo huercos. ¿De cariño? Claro. ¡Ándale, sáquese! No me zaparegue. No me zaparegue porque le retiro los de huercos y les digo otra palabra que no es de cariño. Tú ya sabes cuál es. ¡Ándale! ¡Qué cosa! ¡Ándale! Ya sabes que prefiero la crítica a los elogios. Si de veras notaste algo que pueda yo corregir. Pero si ya te dije que estuviste estupenda, corazón. Claro que, pues hay detallitos que nunca faltan. Pero ya hablaremos de eso después. ¿Detallitos? Sí. ¿Y qué detallitos? Cosas sin importancia. Ya te las explicaré mañana. No, me las vas a explicar ahora mismo. De manera que mi actuación te pareció un fracaso. No he dicho eso, mi vida. Pero lo estás pensando. Te lo conozco en los ojos. Isabel, por favor. Vamos, habla. ¿Qué fue lo que no te gustó? Dilo. Bueno, mira, ya que te empeñas, te lo voy a decir. En la segunda parte de la canción estuviste, no sé cómo decirte... ¿Desafinada? No, más bien como distraída, como que estabas pensando en otra cosa. Te faltó alma, expresión, sentimiento, ¿me entiendes? ¿En la segunda parte? Sí, claro que en la primera te descuadraste un poquito... Ay, pero lo grave estuvo al final. Sí. Al final canté como un carretonero. Sin alma, sin expresión. En una palabra, como una perfecta idiota. Yo solo he dicho distraída.
pudiste poner más atención en lo que cantabas, en lugar de estar mirando tanto al tipo ese que estaba sentado en la mesa de la izquierda. ¿Cómo dices? Lo que estás oyendo, que por estarle sonriendo al tipo ese, asesinaste la canción más bonita del programa. ¿Y cómo pudiste fijarte en nada si solo tenías ojos para esa turista gringa que te coqueteaba de lo lindo? ¡Ándate paseando! ¡Herria! ¡Vámonos! ¡Diablo de Peláez! No saben con quién están tratando, hombre. ¡Felipe! ¡Viva, querida, espejo del alma! Se me rueda la lágrima nomás de verte. ¿Cómo has estado? Oye, ¿y el cuerpo este? ¿Qué tal se porta? Antonio, si me haces favor. Mira, mira, pues ¿qué traes? ¿Que no te acuerdas cuando andabas conquistando a mi prima? ¿Que yo te echaba agua desde la esquina para que no te cayera el tío? ¿Y no te acuerdas de la vez que te compré conos de nieve? ¿A qué se debe esa frialdad? No me digas que es por la nieve, si la nieve era el tiempo. Perdónalo. Es que ha estado muy preocupado. Ah, vaya. Bueno, ¿y qué tal se llevan? Divinamente. Maravillosamente. Aquí nunca se oye una palabra más alta que la otra. ¡Nunca! Así me gusta. Oye, prima, si empiezo y no acabo. ¿Te acuerdas del sordo Eulalio? Ajá. Fíjate que ya casado se dio cuenta que su esposa no era mujer. ¿Cómo que no era mujer? Una leona, albaraña, le pega, lo muerde. Se casó con Josefa. ¿Quién es Eulalio? Un novio que tenía mi prima ahí en el rancho. Por cierto, que te traía por la calle la amargura. Bueno, ¿y a ti qué tal te ha ido? Muy bien, no tienes más novedad que ya me recibí. Ya terminé mis estudios. ¿De qué? ¿De acordeón y canto? ¿En el conservatorio? No, con el tanto Policarpo, el peluquero. Has de tocar muy bien. Pues yo qué te diré, saqué título con sello morado, especialista en corrido. ¿Pero y tu rancho, Felipe? Pues se acabó, hombre. Fíjate que nos cayó una plaga de episodia que arrasó con todo el ganado. Hasta mi abuelo se murió. Un tumbadero de reses, bárbaro. No más tú quedaste. Pues de milagro. Pero ya saldado, bien amolado. Fíjate que me quedé sin un quinto. No. Pero, ¿y qué piensas hacer? Pues por lo pronto buscar el amparo de mis parientes. Si no me recogen ustedes, ¿quién? ¿Cómo? No tengas pendiente, pariente. Donde ustedes vivan, ahí me acomodo yo. Lo que ustedes coman, eso como. No pido más si no soy gravoso, hombre. Ajá. Mira nomás, ¡qué ganga! ¿No tratarás de negarle hospitalidad? Ah, si eso ni se pregunta. Ya parece que me veo yo, Felipe Treviño, gente fina, pidiendo limona, teniendo tan buenos parientes. Además, Antonio no se opone. ¿Qué te vas a poner, hombre? ¿Verdad que no te opones? ¿Qué te vas a poner, hombre? ¡Adelante! Pero todavía no se visten. Vamos a llegar tarde a la fiesta. Ah, ¿qué va a haber fiesta? Oye, qué buen recibimiento. Pues yo vengo un poco cansado por el viaje, pero para que vean que no me rajo, que soy parejo, los acompaño. Es un primito de mi señora. Si vieras qué simpático es. ¿Y en honor de quién es esa fiesta? En honor del distinguido empresario don César Ordóñez. Hemos organizado este festival en el que gentilmente cooperan distinguidos artistas. Como primer número tenemos la actuación de las hermanitas Velázquez. Una callecita sola y tranquila, en un lugarcito con poca luz, con un amorcito y la mandolina, una bella luna. Una serenata, una cancioncita que llegue al alma, unas palabritas de mucho amor, y en un tiempecito y con mucha calma, una bella luna y una serenata. Pocas cosas son las que hay que buscar para así realizar la felicidad. Y con estas cosas tan chiquititas podremos lograr nuestro gran amor. Dos enamorados y un parquecito, un dulce besito sin vergüenzón. Así es como empieza nuestro amorcito, con la bella luna y una serenata. Que no hace el ridículo que está haciendo ese. Ese tiene su nombre, no es ningún perro. Eres un monstruo. Monstruo. ¿Y eso qué es? Estas son las que hay que buscar para así realizar la felicidad. Y con estas cosas tan chiquititas podremos lograr nuestro gran amor. Dos enamorados y un parquecito, y un dulce besito sin vergüenza.
así es como empieza nuestro amorcito, con la bella luna y una serenata, con la bella luna. Bom, 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 ey! Bom, 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 ey! Ven conmigo, te voy a presentar. Hay una dama que quiere conocerte. Vente, ya verás qué mujer. ¡Un bomboncito! Bueno, Madonna, Pinto di Blu, arrivederci, y a ver cuándo torna Sorrento. Dina, aleluya. El señor Castillo. Molto piacere de conocerlo en persona. Il piacere è mio. Nei, parla italiano. No, yo apenas español, martajadito con mexicano y gracias. Molto simpático. Y usted molto amable. Gracias. Perdón, los dejo solos, con permiso. Yo le he oído y le he visto en el cabaret. Es un grande artista. El favor que usted me hace, señora. La verita, yo entiendo algo de arte. El mío esposo fue un gran cantante de ópera, Ruggerio Castelmare. ¿Habrá oído hablar de él? Sí, cómo no, el famoso tenor. No, barítono. Él tenía una voz magnífica, pero la de usted es mucho mejor. Señora, por favor. La verita, usted tiene una garganta privilegiada. No te tardes, aquí te espero. Qué bonito cantaron las artistas, ¿eh? Muy simpáticas muchachas. Y entronas. Una de ellas me cerró el ojo. Felipe, por favor. ¿Qué pasó, prima? Mi primo. Ah, vamos. Encantado de conocerle. Felipe Treviño, para servirle. ¿Gusta tomar algo? No, gracias. ¿Y usted? Gracias, ya estoy gustando. Oye, échale más jamón, mano, puro queso. ¿Qué pasó, prima? Por eso no me gusta venir a estas fiestas tan pomadosas. Tiene lo que decir que no, que se esté muriendo de hambre. Por favor, Felipe. No le riña. Vete para el rincón. Es que como dicen en mi tierra, es bueno el encaje, pero no tan ancho. Esas expresiones tan mexicanas me encantan. ¿De veras? Salud, salud. Come, ¿va a tomar cuesto tan frío? Es un veneno para la sua voce. No, hombre, ¿qué va? Hasta canto mejor. Oh, no, no, no. Esto le sentará mejor. ¿Y eso qué es? Chocolatinos Milano. Mientras más los coma, más le gustará. Los fabrico yo. ¿Usted? Bueno, yo soy la dueña de la fábrica que los elabora. Ah. Estuve a verla esta noche en el cabaret. Buen espectáculo. Me alegro que le haya gustado. Lo que me convenció redondamente fue la actuación de usted. Favor que usted me hace. No, nada de favor. Si no me hubiera convencido, igual se lo diría. Estuvo colosal. ¿Y no cree usted que estuve un poco desafinada? Bueno, eso me dijeron. ¿Desafinar usted? Ni un milésimo lo hubiéramos notado. Ah. Oiga, ¿quién le dijo que había desafinado? Pues mi empresario. Debe ser un cretino. ¿Entonces? ¿Usted cree que estuve bien? Réquete bien. Ahora que me parece que para su temperamento, su gracia y su manera de interpretar, el cabaret no es el marco apropiado. ¿Qué quiere usted decir? Que usted debería trabajar en un teatro y en un gran espectáculo donde pudiera usted lucir la gracia que Dios le ha dado. ¿Yo gracia? A montones. De nada. En el género español hay cosas que usted podría cantar como nadie. Con salero y picardía. Ay, sí que no. Contrólese. Mi prima será lo que usted quiera, pero picardías no dice ni una, yo respondo. No metas la pata, Felipe. No es esa clase de picardía que tú te imaginas. Pues yo me sé nada más de unas. Mire, yo he venido aquí a México a presentar una revista de gran espectáculo, montada a todo lujo. ¡Ay, de vaqueros, montados y armados! Va a estar padre, échale, prima. Señor Ordóñez, le presento a mi esposo. Antonio Castillo, a sus órdenes. César Ordóñez, para servirle. Perdón, la señora Castelmare. Pues el señor Ordóñez ha venido a México a montar un gran espectáculo teatral. Si vieras que bien monta, es el Mariles de España, un Gary Cooper. No, se trata de algo de más categoría. Es el gran género lírico español remozado. Hombre, qué interesante, ¿verdad tú? Está padre esto, está padre. Ahora, queridos amigos, escuchen las maravillosas voces de Antonio e Isabel. Esa soy yo. Qué bonito amor.
yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Canta molto bien, ¿no entero? Tiene una garganta de oro. La bella, ¿verdad? Oh, no. Ella canta como una fregatiche. Él es un cantante maravilloso, ¿no es vero? Sí, eso me parece a mí, que canta como un nevero. Me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, te lo debo a ti, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí. ¡Qué bonito! ¿Ha parecido mi prima como artista? Fantástica. Tengo que contratarla para mi revista. Ayúdeme a convencerla, por dinero que no quede. ¿Dinero? ¿Hay dinero? Ah, pues entonces no hay problema. Con dinero baila el perro, yo me encargo de eso. Es que sería un gran golpe publicitario el que usted presentara por primera vez en televisión a los triunfadores de la canción ranchera. Mis chocolatines están hechos per paladares exquisitos. ¿Cómo se le ocurre acreditarlos con canción y populachera? Cuando yo pongo una fábrica de piloncillo, les daré la publicidad a ustedes. Es que a nuestro auditorio, señora... A su auditorio le gusta escuchar una bella voce como la de Cuesto Muchacho. Si ustedes logran convencerlo de que cante romanza de ópera o canción napolitana, yo estaría dispuesta a gastar. Señora, no se preocupen, por dinero no quedan. Pero es que... Yo me encargo de eso. ¿Lo celebramos? ¿De qué le tocó? De jamón. Échale. Estuvo de queso. Está muy escaso el jamón, ¿bien? Salud. ¿A ti te consta lo que supimos para llegar a ser lo que somos? Juntos hemos empezado, juntos hemos luchado. Y juntos tenemos que llegar al triunfo. Eso. Nosotros no somos ningunos improvisados. Empezamos desde el más abajo, es cierto. Pero sin perder ni el decoro ni la dignidad. Nosotros somos dos. ¿Todos entiendes? Tú con un ojo no puedes ver bien. Sí, ahorita no veo ni con ninguno. Necesitas el complemento del otro. ¿Podrías tú caminar con una sola pierna? Sí, ¿qué voy a poder? Claro que no. Necesitas por fuerza de la otra. Sí. Si no te caes. Eso es lo que yo no quiero. Que se caiga ella. Yo sí que podía llegar a ser una gran estrella del espectáculo teatral. Pero ¿tú crees que el orgullo de ese le va a permitir vivir de lo que yo ganara? No. Prefiero malograr mi carrera cantando cosas populacheras que tanto le gustan a Antonio. Claro, que con la voz que yo tengo, podría cantar ópera ante los públicos más exigentes. Pero como comprenderás, no soy capaz de hacer a un lado a tu primita. Así es que, o los dos, o ninguno. ¿No tiene nada que hacer mañana? ¿No? ¿Por qué no se acuestan ahorita, hombre? Para que se levante temprano y le rinda más el día. Ah, ¿cómo les gusta poner gorro, hombre? Dejen dormir a las visitas.
Ya está el desayuno listo, mi cielo. Oye, ¿y el pariente? Salió muy temprano a resolver no sé qué negocio. Dispense, es aquí donde... ¡Ah, muchacho, hombre! ¡Pero don Tanasio! ¡Ah, bandido, hombre! ¡Qué gusto de verte! Oye, qué trabajo me ha costado dar contigo, hombre. ¿Pero por qué, don Tanasio? Mire, le presento a mi esposa. Mucho gusto, chula. Tanasio, tu rubiates, para servirle. Y no le extrañen la confianza. Es que yo a este lo cargué cuando era chamaco. Qué gusto me da verlo, don Tanasio. Pero siéntese, siéntese. ¡Anda tú! Ni me agradezcan la visita. ¿No quiere un cafecito? ¿Cómo no, chula? Muchas gracias. De eso traía yo ganas. Pues no tienes más novedad. ¿Ah? Qué bien huele este café hoy. Pues no tienes más novedad. Que soy presidente municipal de Santa María del Maíz, el pueblo que nos dio nacer. Hombre, qué bien. Y ahora estamos celebrando las fiestas del centenario de la ciudad. Mañana es el mero día. Mira. Mira. Peleas de gallos, jaripeos, serenatas, cremeses y una función de teatro que pa' qué te cuento. ¡Ay! Y con mi retrato y toda la cosa. Don Tanasio, la mera verdad, eso no se hace. ¡Eh, hombre! Eres el único hijo de Santa María del Maíz que ha triunfado. Eres hijo predilecto. Ya te tengo preparadas las llaves del municipio para entregártelas. No me hagas quedar mal. Pero es que... Todos los del maíz te queremos, hombre. Que no se diga que un hijo del maíz resultó ingrato. Bueno, tú di algo. Pues... no nos caería mal un descanso. ¡Ya estuvo! ¿Ni hablar? Un momento, don Tanasio. Ni momento ni nada, hombre. No ve que yo también soy casado. Cuando el ejecutivo dice, hágase, hay que obedecer. Ya obedecer, corazón. ¿Eh? Entonces ya, hecho, ándale, agarren sus chivas y llévenlas. Ahí abajo tengo la camioneta. Ahí les aguardo. Bueno, pues ya ves, lo que menos nos esperábamos. Pues cae bien este viaje. Así te pierde de vista esa señora chocolatera. Y a ti el famoso empresario español. Bueno, ¿y el primo? Déjale un recado y que se las arregle como pueda. El primo, como si yo me hubiera casado con el primo. Tanta vuelta. Con permiso, tengo que servirte solo en este restaurante más bien de los meseros, hombre. Con permiso. Oiga, ¿pero qué cara puso ella? Pues la misma cara que he tenido de chamaca, sí. Mi prima nunca ha sido dos caras. No le levantes falsos. ¿Pero él accedió? Pues yo creo que sí, porque fue a tomar bicarbonato dos o tres veces. Pero muy sus agruras. ¿Eso a qué viene? Un momento, permítame. Queremos saber si a ella le interesó nuestra proposición. Claro, hombre. Pues es que no me acuerdo. Me estaba yo muy dormido y ellos vino. Bueno, pero algo debe recordar usted, hombre. Válgame Dios, hombre. Ah, sí, ya me acuerdo. Ella dijo que si tenía dos ojos y miraba muy bien con ellos, no porque se quedara tuerta se iba a morir. Y él dijo, si me quedo cojo, pues me compro unas muletas. ¿Pero qué querían decir con eso? Válgame Dios, hasta el más chiquito lo entiende, no fue a la escuela. Que no necesitan guajes ni vejigas para nadar. Hable usted en concreto. En concreto me hace usted los mandados, fui albañil. Aparte estudiante de acordeón, con Policarpo el peluquero. Era un tigre para eso del piano de Bufido, ¿el acordeón? Bueno, pero hable usted claro, hombre, que estamos en Ascua. No me acuerdo cómo estuvo, hombre, cómo estuvo. Ah, sí, sí, sí. Él dijo que iba a cantar ópera ante un público muy escogido. Y ella dijo que iba a ser estrella de un gran espectáculo teatral. Eso fue lo que dijeron. Que le salga una nube en un ojo a este joven, ¿se acaso miento? Eso es lo que queríamos saber, hombre. Pues fue lo que debió haber preguntado. Tú ve a decirle a la doncesa que ya está todo arreglado, ¿eh? Yo mientras voy a los periódicos a dar la noticia. Avisa a la agencia que prepare la publicidad del lanzamiento del programa. Yo voy a ver a la italiana para que me firme los contratos. ¡Epale! ¡Lúcenme quejosos! ¡Ayúdenme con la cuenta! ¡Lástima de ropa! Ya llegó mi morenita al pantano. Viene muy arregladita, vestida de soldadera, por alegre y por bonita, le dice la bullanguera, y porque trae de las alas a todita la gallera.
ay, 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 qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Ay, 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 qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Mi alegría, mi inspiración, pero mañana en mi reja dejaré mi corazón. Y si mi vida peligra, ¿qué me importa? Yo la doy. Por un beso, aunque me muera, yo le ofrezco lo que soy. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, 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 yo quiero un ranchero que me quiera de en el jaripeo he de brindar mis macanas y le daré muchos besos, no me quedaré con ganas. Y si me saliera un gallo, traigo buenos espolones para acabar en la feria con todos los copetones. Ay, 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 qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Ay, 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 qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. No dirás que no te quieren todos estos que te vieron nacer. ¿Y qué? ¿No se asustó la cigüeña con tanta gente? ¡Oh! ¡Te esperan para seguir aplaudiendo, hijos del maíz! ¡Gracias! Querían decir, hombre, que si sí o que si no. ¿Quién se comió, no? A la orilla de un palomar yo vi de una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando, solo vivo en el palomar, soy huerfanita. Ay, no tengo padre ni madre ni un amigo. Ay,
que me venga a consolar. Solita paso la vida a la orilla del palmar. Solito voy y vengo como las olas del mar. ¿Me quieres? No nos volveremos a pelear. Eso depende de ti. ¿Y de ti? Cada vez te siento más cerca a mí. Y yo a ti de mí. ¿Cuándo nos vamos? Nunca. ¡Muchachos! ¡Les hablan por teléfono de la capital! El programa sorpresa de esta tarde estará dedicado a la pareja que ustedes mismos han consagrado como los máximos intérpretes de la canción mexicana. Isabel y Antonio, en cuyo hogar nos hemos instalado. Estamos en espera de ellos, de su llegada, para que ustedes puedan oírlos cantar por última vez. Oiga, yo creo que metió la pata, hombre. Perdónenlo. ¿Cómo por última vez? ¿Y no se van a morir? Digo, por última vez, juntos. Ah, entonces el que metió la pata fui yo, perdónenme. Un momento. El señor que nos hace esta aclaración es don... Felipe Treviño, para servirles respetuosamente a toda la gente que está metida ahí viendo tan interesante programa. Don Felipe funge como su representante. ¿Cómo dijo? Que usted funge como su... Hombre, no me eche de cabeza. Sí funjo, pero nomás cuando agarro las notas altas. Después me voy muy parejito. Ah, ¿usted canta? Pues un poco aprendí con Alberto Policarpo allá en mi rancho, canto y acordeón. Pero no vivo de eso. Solamente me gusta cantar así en fiestas familiares cuando hay modo. Pero no cobro. Pues qué mejor oportunidad para deleitarnos con las primicias de su arte. No me pongan un predicamento. ¿Por qué? No estoy preparado. No. Pero ahorita vengo. Sírvase, está en su casa. Muchas gracias. No está preparado, pero nosotros sí nos preparamos para oírle una de sus interpretaciones. Han de perdonar el retraso, pero ya estoy listo. ¿Y qué hago con esto? Repártelo por ahí. Ahí les va con todo cariño una trujeria. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Ojo que no ve, corazón que no siente. Decía el ojo de vidrio y el corredero de gente. Tenía un solo ojo y ni un alma que lo quisiera. Voy a cantar el corrido del salteador del camino, que se llamaba Porfirio y amaba el ojo de vidrio. Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. ¡Ajúa! No apuntaba con el ojo bueno porque estaba miope, pero con el de vidrio miraba con aumento. Disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, burlándose del gobierno, mataba muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados. ¡Ajúa! Bueno, blanqueaban los que traiban, los que no, pues nomás negreaban. Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado. Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados. Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados. ¡Ay! ¿Cómo le gustaba colgar gente? Invitaba a todos sus amigos a una parranda y al final de cuentas los dejaba bien colgados. Con la cuenta era travieso. Decían que estaba forrado
con un chaleco de malla. Las balas le rebotaban mientras él se carcajeaba. Se iba tranquilo a caballo sin que nadie le estorbara. ¡Ajúa! Forrado con un chaleco. ¿Qué? Forrado de mugre. Nunca se bañaba. Por eso no le entraban las balas. La cáscara guarda el palo. Bajaron tres campesinos de allá del cerro escondido. Traían al ojo de vidrio picado de un coralillo. Venía ya muerto el bandido sobre el caballo Tordillo. ¡Ajúa! Señoras y señores, nos acaban de avisar que Isabel y Antonio están llegando. ¡Espérese, hombre! Faltan cuatro versos. Los más padres, cuando el ojo de vidrio se casa con la cuarta... ¡Por acá, por acá, por favor! ¡Y tiene un hijo, hombre! ¡Me quede cortado, hombre! ¡Cuidado con el hijo! Oye, manito, aquí en confianza, ¿cómo me vi? ¿Te quedé bien? Les levanté el programa, se los dejé a mero arriba. Señor, por favor. Ok. Y hombre, si se ven igualitos, igualitos. Hasta parecen la mera verdad. No, pues si son, si son. El del grato aroma y la espuma espesa. El enigmático jabón sorpresa. Ha llegado hasta su hogar para desearles mucho éxito en la nueva actividad que cada uno de ustedes ha elegido. Bueno, pues aquí tienen a ustedes a una pareja que ha logrado que la armonía conyugal no se vea perturbada por las contingencias naturales en la vida de todos los artistas. Una pareja que ha logrado, gracias a su comprensión y a su mutua tolerancia, que los celos, tanto profesionales como matrimoniales, no empañen el espejo de su felicidad. Sea para nuestro programa el honor de transmitir a nuestro teleauditorio por última vez las acopladas voces de esta pareja que hasta ahora ha vivido en completa armonía conyugal y musical. Perdone que lo interrumpa, señor anunciador, pero no está por demás que lo interrumpa. Quiero hacer entrega. ¿Puede seguir hablando? No se corte, hombre. Antonio Castillo cambia lo ranchero por lo clásico. ¿Clásico? Isabel del Río cantará su primer cuplé. Fígaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla. Una alla volta, per carità, per carità, per carità. Una alla volta, per carità. Fígaro, son qua, ehi, Fígaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, son il totum della città, della città, della città, della città, della città. A
bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Bravo, Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il factotum della città. Sono il factotum della città, della città, della città, della città. Molto bene, mio caro Antonio. Oh, mio bambino, cantate come un angelo. ¿Quién es este señor tan suavecito, eh? Es el director artístico de Chocolatinos Milano. Ah, con razón tiene ese carácter tan dulce. Él tiene la misma opinión que yo. Usted debe cantar ópera en nuestro programa. ¡Ay, seguro! Nuestra propaganda anuncia Chocolatitos Milán. El público se recuerda de la Scala de Milán, el templo de la ópera. ¿Capisca? ¿Qué? ¿Comprende? Ah, ah, sí, claro. Sí, mío caro. Te vamos a pagar 10,000 pesos por programa, mío caro. ¿10,000 pesos? Un poco caro, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Acepta cantar ópera? Pues, hombre, yo no quería, pero hay 10,000 razones que me convencen. ¡Bravo, bravísimo! Ya. Andiamo presto, maestro, a ensayar el Rigoletto, la donna inmóvile. ¿Cómo dijo? ¿La doña qué? La donna inmóvile de Rigoletto. Ah. Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? Que este matose no sirve, te estuve escuchando y no entendí una sola palabra de lo que cantaba. No, hombre, ¿qué pasó? ¿De qué? Ya, ya. Ah, le han de fallar las brujillas o los tritones. Se ve luego lo que está haciendo tierra. ¡Largas! ¿Qué más que me hago? Lo que pasa es que, pues ya conoces a Chabela. Sí, ya la conozco. Ya tiene una semana que estamos separados. ¿Me lo dices a mí? ¿Que he tenido que comer una semana fuera, en restaurante? Al paso que voy, voy a quebrar. Oye, pero no dice nada, no pregunta por mí. De vez en cuando, como que quiere y le vislumbran los ojos. Pero luego mete reversa y deja caer el párpado. Lo que pasa es que puede más su amor propio. Su amor propio. ¿Y el tuyo? Y el mío, últimamente, también. ¿A poco crees que no me pese estar comiendo fuera de nuestra casa? ¡Ya, hombre! ¡Tengan un arreglo! Bueno, ya que estás de buen humor, te tengo una noticia. Fíjate que unos paisanos míos me nombraron presidente de una comisión para hablar contigo. ¿Qué quiere? Se trata de una presentación tuya en una función benéfica. Y si tú vas, bueno, el acabose. ¿Con Isabel? ¿Cómo con Isabel? Es que soy chiquito, ¿qué? ¿Tú solo? ¿Qué, a poco no sé cómo anda el agua? ¿Con Antonio? ¿Cómo con Antonio? Pues que me quedé chiquito, ¿qué? Tú sola. Sí, ya sé cómo está el agua. Apúrese, Isabel, que la lectura se ha interrumpido por usted. Ya voy, señor. Mañana estaré ahí. A ver si ahora sí se arregla esto. Para volver a comer caliente. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Me gustan neas igual que las boteas. Me gustan neas. Qué amor tan grande tengo para todas las abandonadas, pero sobre todo para las quedadas, para las que lloraron porque nunca, nunca las enamoraron, para las solteritas que sueñan solitas con un gran amor. Apuesto que sí, apuesto que sí, apuesto que sí, seguro que sí. Yo las quiero a ellas, y ellas de perdido me quieren a mí. Altas, flacas, gordas, chaparras, no me fijo. Cuando estoy delante de una mujer, no pierdo el tiempo tomándole medidas. Me gustan todas porque francamente todas son bonitas, las gordotototas o flaquitititas. Nunca desprecio prietas renegridas porque son sufridas, y también las güeras son muy buenas nueras según mi amar.
Apuesto que sí, apuesto que sí, apuesto que sí. Seguro que sí. Yo las quiero a ellas, ya has de perdido, me quieren a mí. Las flacas tienen el inconveniente de que son muy románticas y suspiran. Y nada vale que suspiren, que cuando suspiran, como son tan flacas, se les caen las faldas, criaturas. Las que pasaron ya de los 40 son retemañosas, se hacen inocentes, saben muchas cosas. Yo de todos modos sigo prefiriendo más a las quedadas. Están desesperadas, por eso con ellas no he de batallar. Apuesto que no, apuesto que no, apuesto que no. ¿Quién dijo que no? Yo las quiero a ellas, sean bellas o feas, son todas pa' yo. ¡Ajúa! Me aventé otra vez, raza. Y ahora, gente, tiene lo más fantástico del programa. Una canción ranchera cantada con todas las de la ley. Una canción que ha dado fama a los que la han interpretado. Bueno, ¿para qué digo más? Lo que sea que suene. Mariachi Sinfónicos, organícense, contrólense y arránquense. Que todo te di. Regresa a mí, golondrina viajera. Nunca más hallarás el calor que tú encuentras aquí. Cuando estés ya cansada de tanto por el mundo correr, te estoy esperando, golondrina viajera, con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí. Por favor, sí, el autógrafo, para los dos juntos. No me los separen tanto que me costó trabajo juntarlos, hombre. Ya me echaron a perder el pastel, hombre. Eso no me hace ninguna gracia, pelmazo. ¡Eso no me hace ninguna gracia, pelmazo! ¡No, hija, no! Es que no te cabe el diablo en la cabeza, arma mía. Isabel, ¿quiere ensayar aquí su escena? ¡Eso no me hace ninguna gracia, pelmazo! ¡Pelmazo! Isabel, por caridad, llevamos una semana ensayando esta escena y todavía tiene que mirar el libre. Es que nunca sé cuándo va la S, la Z o la C. Es muy difícil para mí. ¡Podéis roto con la R, su entraña mía! Bueno, ¿este qué? ¿Le está dando clases de canto o de gramática? Sí, hombre, haciéndola hablar así. Si mi prima ha hablado muy claro siempre, nunca ha tenido frenillo, ¿para qué la forzan? Le van a salir los dientes.
Vamos a la tonadilla. Maestro, por favor. ¿Te das cuenta? De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. ¡Qué mugrero! Esto va de mal en peor. El de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido. No, Isabel, no vamos bien. Esto hay que cantarlo con más soltura. ¿Cómo diría yo? Con más gracia, vamos. Sí, sí, señor. Y procure darle movimiento natural a sus manos. No las tenga aprisionadas. Es que no sé qué me pasa, no puedo cantar. Es que está fatigada. Váyase a casa y procure descansar un poco. Mañana todo saldrá mucho mejor. Sí, señor. Se acabó el ensayo, hasta mañana. Vamos, niña, a la regadera. La que llegue tarde mañana va a pagar la Coca-Cola, ¿eh? Cuidadito y no quedarse dormida. ¿Qué le pasa a Chabela? En los primeros ensayos no lo hacía tan mal. Sí, está como asustada. Es el amigo ese, César, que la pone nerviosa. No le sabe el modo. En cambio, cuando tú le enseñaste, ¿qué diferencia? Hasta te adivinaba el pensamiento. ¿Te acuerdas cómo me comprendía? Lo que pasa es que mi prima ya se la subió al triunfo. No, no es eso. Es el tipo ese que no la sabe guiar. La asusta, la desorienta. No, Isabel, no vamos bien. Esto hay que cantarlo, ¿cómo diría yo? Con más gracia, vamos. Oye, qué bien arremedas con esa voz. Una boina y unas alpargatas, das el brinco al mostrador y empiezas a despachar. A mí me trae la cena completa, señorita, pero en un solo plato. Quiero ver mucho. ¿Y me da la cuenta a mí? No, señorita, yo pago. ¿La cuenta a ti por qué? Para revisarla. No quiero que te carguen de más, cuñado. Para que no digas que no te cuido. Yo no voy a cenar, señorita. Pues yo te acompañaría, pero traigo mucha hambre. Lluvioso, el cielo se oscurece. Ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues era un
un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Eso cuando llueve me lleno de recuerdos. Con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. ¿Usted, señor César? La extrañará que la hable hasta ahora, pero sabe, no podía dormir sin decirle algo referente a su actuación. Ay, don César, ni me diga nada. Actuando y cantando estoy en la calle. Pero, Isabel, quítese eso de la cabeza. Precisamente para eso la hablo. Para decirle que usted es una gran artista y que no debe preocuparla lo que yo le diga. Uno por naturaleza es muy exigente. Sí, sí, lo comprendo. Pero usted no debe preocuparse por eso, hombre. Es que me da vergüenza ser tan burra. Nada de eso, Isabel. Olvídese. Trabaje con toda libertad, sin pensar que yo la estoy mirando. Mueva las manos y accione como si estuviera en su propia casa. ¿Entendido? Ah, y mañana en cuanto llegue, dígale al pianista que le suba un tono a la canción. La canción esa de las mulas. Precisamente eso quería decirle, pero no me atrevía. Bueno, bueno, pues ya lo sabe. Un tono más alto y así le quedará muy bien a su tesitura. Cante con toda libertad y suelte toda la voz. Usted es una gran cantante. Muchas gracias. Qué bueno que me habló. Me siento muy animada. Hasta mañana, César. Hasta mañana. Maestro, suba un tono, por favor. A ver, niño, niña, preparado todo el mundo que vamos a empezar el ensayo general. A ver qué pasa, a ver si ahora sale bien.
el de la mula turda, el de la mula turda, el de la mula turda, mamita mía, es mi marido. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Qué hubo con qué? Hasta aparece otra. ¿Cómo se me hace que tú la aconsejaste? Sí, la debes de haber aconsejado. Sí, la aconsejaste. ¿Yo? ¿Cuándo, ma? ¿A qué horas? De los cuatro que vienen, mamita mía, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El de la capa negra. El de la capa negra. El de la capa negra, mamita mía. Y el pelo rubio, y el pelo rubio. Estupendo, colosal. Eso es lo que yo quería. Gracias. No fue con intención, es puro desbordamiento de temperamento de mi prima. ¿A dónde vas, hombre? Yo también tengo que desbordar mi temperamento. Ay, ya se puso peor la cosa. No gano yo papeles. Los junto y se desjunta y el que sufre soy yo. Bueno. Ah, es usted, señor César. Sí, yo mismo. La hablo para decirle que estoy muy contento con su trabajo. En el ensayo estuvo usted imponente. Gracias. Le agradezco muchísimo, pero eso ya me lo había dicho usted antes. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. Pero es que además quería hacerle una advertencia. Diga usted. No se le ocurra repetir el abrazo y el beso que me dio. Hay que guardar las distancias, ¿sabe? Sí. Sí, señor. No quiero imaginarme la cara que pondrían en España si nos vieran en esa efusividad mi pobre mujer y mis siete hijos. Perdone usted. Le prometo que no volverá a suceder. Sí, sí, señor. Gracias. Buenas noches. ¿Qué pasó, primita? ¿En lo dicho? Sí, espera. Nada más me cambio. Mueres, terco, Felipe, emperrado a que sí, sí, cuando aquella noche clarito me lo dijeron a que sí, no. ¿Cómo eres sonso, animal? Y conste que no te sigo pegando más cachetadas, más porque tengo la mano muy pesada. Pero hay que enderezar esto, hombre. ¿Pero cómo lo enderezco? ¿Cómo lo enderezcaré? Para el año 2000, la ciencia del amor será mecanizada con palancas y motor. Y a este paso que va, para un besito dar. Ay, tendremos que mandarlo controlado con radar. Viejas lunáticas irán frenéticas en sus vehículos de propulsión atómica. Y los científicos irán a Júpiter para traer un nuevo ritmo que bailar. Y en un futuro así, una declaración será modernizada con palabras de doctor. Y para hablar de amor, tendremos que decir... Y a todas mis moléculas, nomás vibran por ti.
ando electrónico, por tus protones voy, que desintegran el núcleo de mis átomos. Me falta oxígeno para decirte que ya me estoy fundiendo con tu radioactividad. Ve usted, este es el tipo de canciones que tengo que cantar. Esto es lo que le gusta al público. Sí, es claro. Molto bene. Yo quiero que cante lo que yo le diga. Hágame caso. Yo sé lo que le conviene. Chabela, sosígate, espérate. No seas mal pensada. No fue beso. ¿Le estaba diciendo un secreto? Tú cállate, tapadera. Ay, qué feo se oyó. Pero pues tienes razón, tienes razón. ¿Estoy bien así? Colosas, es usted un portento. Es usted un... ¿Pero qué no le diría yo si me tiene usted loco? ¿Cómo? La verdad, Isabel. Comencé por admirar al artista y acabé por adorar a la mujer. ¿Debo tomarlo como una declaración? Y si así fuera, ¿qué me contestaría? Que no debe hablar así un señor que tiene esposa y 7 hijos en España. Yo casado y con hijos en España, pero... ¿Pero quién le ha dicho a usted eso? Usted mismo. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me habló por teléfono? Jamás la he hablado por teléfono. ¿Pero para qué había de hacerlo si puedo hablar con usted aquí en el teatro y en persona? ¿Entonces no fue usted? No, Isabel. Se lo aseguro. ¿Lo conozco? Sí. Y hasta me lo he puesto de colcha en las noches. Dijo un día faraón, gitanito de Nazaret, que si me embrega canasto y haces quire los borricos con tijeras de papel, por la gloria de Cotó. Sí, cuñado, ¿que no tenías que ir a tu programa de televisión? Unos viven trabajando y yo vivo equivocando al compás del garrotín. Parecito para. Cuñado, cuando a un hombre se le llenan los ojos de lágrimas, pues es que ese hombre está llorando, no tiene vuelta de hoja. Pero ánimo, ánimo. Es muy tarde, ¿qué pasa? Encomenchate, comience. ¿Sin el cantante? ¿Y dónde está Antonio? Vaya usted a saber. Empiece. Chocolatines Milán. Mientras más los coma, más le gustarán. Presentan a su artista exclusivo.
Fígaro, 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 Fingarito, Fígaro. Ahimè, ahimè, che fuori, ahimè, qua folla, una alla volta, per carità, Por caridad, maestro. Pachueco, hombre, reconózcalo. ¿A qué sinfónicos están atravesados, hombre? Van un 16avo de compás atrás. Reconozca, le voy a poner la muestra, hombre. Con permiso. ¿Cuál cámara está focando? Con permiso, gentes. ¿No se me tardó? ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Ahí les va de veras, raza! Voy a cantar el corrido del Fígaro de Sevilla, que les cortaba las greñas a tonto aquel que tenía, pero con Sansón no pudo, se le adelantó Dalía. Porque esta muchacha, Dalía Martínez de la Garza... ¡Oh, Kill! No sea terco, maestro, si ahí va bien yo solo con mi acordeón, se quiere lucir con su orquesta. Pues denme la entrada, ahí le va la antigüita. Fingaro, Fingaro, Figariño, Fingaracho, viene que laboraré de la cera a la mattina. Fingaro, 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 Figariño, Fingaracho, ¿dónde el muchacho? Ahí está. Hombre, una novedad nueva, ópera con mariachi. ¿Qué? ¿No que es lo mismo espaguetis con enchiladas? ¡Oh, mi Dios! Solo quisiera que Dios tres gustos me concediera. Primero que tú sintieras el fuego que llevo dentro. Segundo que comprendieras lo mucho que yo te quiero. Y el tercero que me quieras, porque sin tu amor me muero. Y el tercero que me quieras, porque sin tu amor me muero. Ay, la, 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 la. Pues de todo soy capaz por tu cariño. Corazones de un cielo saben cuánto se han de amar. Dos corazones de un cielo cantan de felicidad.